Y ahorita, hablando de donde sale el sol, a ver, cuéntanos, aprovechando antes que se nos acabe el tiempo. Mira, yo salí a finales del mes de julio, es No, agosto, creo no, que no, sí. tiene como A 2 meses, final, a ¿no? final de julio. Cuando iba a empezar la pandemia, ¿no? A finales de julio salí, entonces tuve agosto, septiembre y octubre. Y esa fue la idea principal, porque estaba en tres secciones en Sale el Sol. Sí. Más cuatro o No, y más cinco 20 de anuncios ventas, y quién más sabe qué cuatro o tantos. Tú cinco andabas de de venta. Chile de todos los modos ahí. Después, en Qué Chula, el programa que le sigue, iba a ir a dos menciones comerciales. Luego con Junior, el programa que le sigue, iba a una o dos menciones comerciales. Luego me aventaba en mi programa de 2 horas. Y No. después el programa de De los los sábados. sábados, claro. Entonces era demasiada saturación de Del imagen. niño Gustavo. Entonces la empresa tomó la decisión de retirarme. Y desde el principio me dijeron, Gustavo, te vamos a sacar 3 meses del aire para descansar tu imagen, para que la gente al llegar a las 3 de la tarde, de lunes a viernes o las 9 de la noche los sábados, Sí. estén con ganas de verte, porque si ya te vieron 25 veces en el Sí, día, dice, ahora qué más va a ser. ahora este güey, ¿qué más va a decir? Entonces me sacaron, regreso el próximo lunes, todos los días de lunes a viernes a las 12 del día, con el editorial de espectáculos de Exacto. Sale el Sol. Una Bien. sección de 5 y 10 minutos Sí, todos porque los días, la... yo solo, no hago pájaros en el alambre, hago nada más. O sea, no me junto con los compañeros No, de no, pájaros en el no, no. Yo alambre. nada más lo que sí quiero decir, la presencia de alguien que sepa dar notas no la tiene Sale el Sol desde que se fue Gustavo, esa es la verdad. Meten a no sé quién y a no sé quién y la comadrita y el no sé qué. Y la verdad, perdónenme los de Sale el Sol, pero acéptenlo, acéptenlo, que pues, la Yoyis será Kibus. Ahora, si contaran otra Yoyis, pues bueno, dices, ay, qué bueno, entonces no, ¿verdad? Que Es no que, quieren. mira, yo Pero creo no es cierto, no lo había, no que había quien. metiéndonos en estos temas de espectáculos, digo, Gustavo es un maestro para los que nosotros apenas vamos empezando, Es muy pero yo creo, bandero, no, pero yo muy creo que lo bandero. que sí es de que si te vas a dedicar a espectáculos, habla bien de espectáculos, sin miedo. Porque hay muchos que se dedican al espectáculo y nada más son queda bien o hablan con miedo, ¿no? Dices, las Eso. cosas tienen que ser tal cual son. Ahora, hay compañeros profesionales, Ana María, Joana, Claro, sí. Vargas, Quirarte, pero bueno, pero finalmente ellos seguían haciendo la sección de espectáculos Sí. y yo voy a hacer un Qué editorial bien. todos los días.